representa un profesional que tiene tantos cambios en su vida y que tiene que ver los cambios por las vivencias, por los distintos países que recorrió, por las distintas parejas, por las distintas situaciones que ha vivido. A veces uno no sabe cómo presentarlo, pero Guillermo Ferrara es algo muy especial porque se conecta con el ser humano desde una energía increíble. Con él hicimos hace unos años un curso muy lindo, que era energía, con una pareja brasilera. ¿Así era? Creo que brasilera no tuve. No, era argentina. ¿Era argentina? Sí. Bueno, y fue muy interesante, muy interesante. Ya ahí empezabas con el tantra y empezaste un mundo que era difícil para nosotros entenderlo. Bueno, bienvenido al programa, Guillermo. Gracias, Lucía. Me encanta Lucía. Tenerte. Vamos a empezar por el final. Estados Unidos ahora. Sí, ahora estoy viviendo en Miami. Ajá. Porque una editorial muy importante de México, Santillana, me editó una novela que está funcionando muy bien. Y como yo estaba por América, salió la oportunidad de vivir en Estados Unidos y ahora estoy ahí, así que bueno, contento. Y trabajando un poco en México, en Colombia, en Miami, en España también. Cuando vos decís trabajás, ¿seguís con tus cursos? Sí, sí, hay cursos, hay retiros. Ajá. Hemos hecho retiros muy lindos este verano en Santorini, el verano pasado también. A fin de año hemos hecho en Tulum. Este fin de año también se repite, Tulum frente al mar en México. Y después, bueno, hay cursos de fin de semana, hay cursos de un solo día. Hay muchas conferencias porque estoy trabajando mucho en la promoción de El secreto de Adán, que es la novela que ha salido. Que es la última. Sí. Ajá. Para que entendamos un poco el significado de esta novela, porque tenés muchos libros escritos, ¿cuántos son? 18, hasta 18. Ahora en marzo saldrá otro más. ¿Cómo llegaste a este tema, El secreto de Adán? Es una investigación intensa de varios años, 7 años de investigación y 3 años hasta que el libro vio la luz. Desde esperar editorial hasta las correcciones, pero ha quedado un producto muy bueno. Estoy muy contento con las críticas de los lectores. El boca a boca es fantástico, desde decirme que es el mejor libro que han leído a compararlo con Humberto Eco, a decir que les gustó más que El Código de Da Vinci. Realmente ha quedado una novela muy interesante porque tiene muchos temas. Habla sobre el cambio planetario, habla sobre el mejoramiento y la potenciación del ADN, por eso Adán, sacándole la segunda A, nos queda ADN. Una teoría totalmente distinta a lo que es la de Darwin, la descendencia del mono, o la de la Iglesia Católica de la costilla de Adán o del barro. Y tiene que ver también con sexualidad, con arqueología antigua, con el uso de los cuarzos y con el control de los gobiernos, no los gobiernos visibles, sino el gobierno que está detrás, que se llama gobierno secreto, compuesto por los masones, una línea masónica, Illuminati, Club Bilderberg y un cóctel de poder bastante macabro que controla a la humanidad sin que la humanidad se dé cuenta. A pesar de que hay mucha investigación y muchos científicos y periodistas desvelando muchas secretos. Sí, maniobras, bueno, turbias. Ahora, rescato de esto que dijiste dos cosas importantes, Guillermo. Una es, ¿de dónde venimos? Si descartás estas teorías que están, ¿no? Que la tenemos impresas en los libros y que los maestros nos enseñan. ¿De dónde venimos según tu óptica? Bueno, no es solamente mi óptica, sino la de varios investigadores. Por ejemplo, Secharia Sitchin, un paleontólogo que acaba de morir hace muy poquito, que se dedicó a investigar las tablillas sumerias y empezó a desvelar con un estudio muy minucioso sobre la posibilidad de que ese eslabón perdido no sea otra cosa que la cruza genética entre el hombre de Neandertal y seres que vienen de las estrellas. Pero no son esos extraterrestres que nosotros vemos en Hollywood, que Hollywood ha manipulado para que el ser humano le tenga miedo o piense que son enanitos verdes, sino que, tal como decía el cardenal Balducci del Vaticano, los ángeles de ayer
son los extraterrestres de hoy. Extraterrestre no sería otra cosa que un ser de luz, un ser dimensional que mezcla el ADN con la evolución. Hasta ahí lo de Darwin es correcto. Pero como la evolución del Homo sapiens que somos ahora era muy lenta para llegar al Homo sapiens, entonces, de la misma forma que la mitología griega diciendo que Zeus se apareaba con mortales, estos seres de las estrellas han hecho una modificación genética. Y por otro lado, otros seres de las estrellas más oscuros también han desprogramado el ADN, porque se cree que en un inicio teníamos las 12 hebras activas. Ahora solamente tenemos dos. Entonces, esta buena noticia del 2012 es que podría haber una alineación que provoca una lluvia de fotones, el paso por un cinturón fotónico que pasa cada 26.000 años y que le daría al ser humano la posibilidad de reconectar las hebras dormidas. Interesante que lo llevaste a la novela y que uno medio con un poco de imaginación va conociendo algunas verdades que nos cuesta un poco y que nos sacuden y que desde algún lugar uno las cree y las ha vivido uh-huh. en otras vidas. Eso sería referente a la novela. Y referente a tus otros libros, que trabajas mucho el cuerpo, el tantra, la energía, el amor, todo esto que vas plasmando en tu camino por la vida, ¿de dónde surgió? Contanos un poco tu vida. Sos argentino, de Bahía Blanca. Y no practico la religión. Y no practico la religión. Bueno, ¿cómo llegaste a todo esto? Contanos un poquito cómo fue tu vida. Bien, digo esto porque en España me dicen, ¿sos argentino? Digo, sí, pero no practico la religión argentina. Bueno, yo empiezo jugando al baloncesto profesional, encuentro a los 24 años un libro de yoga del profesor Hermógenes, un profesor brasilero, y me pongo a practicar. El yoga me empieza a dar mucha flexibilidad, pero mi sorpresa fue que se ve que tuve un despertar y empecé a sentirme muy muy bien, al punto de que en las relajaciones lloraba de emoción, de plenitud, y no sabía lo que era. Entonces me puse en contacto y hice un seminario, me recibí de instructor, y a partir de ahí empecé a investigar muchísimo todo lo que es la filosofía oriental y la línea del tantra, o sea, dentro del yoga tántrico. A partir de ahí tuve mucha influencias en Osho, mejor dicho, él en mí, y desarrollé una psicología holística importante. El tantra tiene una parte de sexualidad alquímica muy interesante, y uno de los personajes de la novela es sexólogo. Entonces aproveché también para meter toda la experiencia que tengo en la investigación y la práctica del tantra. Y después, bueno, me voy a los 31 años a España, en el año 99, ahí me editan un libro, libro que yo había decretado que me lo compren en 3 días, sin saber dónde lo iba a mandar. Lo mandé a 5 editoriales, una en 3 días me dijo que sí, tal como lo había decretado. Yo no conocía la ley de la sincronicidad o la ley de la acción y reacción, o de lo que es el secreto ahora, ¿no? Y a partir de ahí dije, uy, me han comprado un libro. Me fui y me compré una computadora portátil y en 20 días terminé El Arte del Tantra, que hoy lleva 12 ediciones. Muchos de los libros que publiqué en España se han editado en francés, en chino, en alemán, en ruso, serbio y rumano. ¡Wow! Muy bien. Y bueno, contento porque cuando, tal como dice Paulo Coelho, cuando uno tiene un deseo, todo el universo conspira para que se realice. Entonces yo tenía el deseo de editar libros, de escribir. Y bueno, en España han funcionado muy bien. Ahora estamos abriendo en México con otra editorial. Y muy contento porque con la novela he podido llegar a un público nuevo. Claro. Y claro. Con un tema completamente distinto. Claro. Yo te comentaba antes de comenzar la nota que bueno, nos conocimos hace un tiempo y me habías invitado a tu instituto en Barcelona, que estás en deuda, te cuento, porque la invitación era masajes con chocolate. Y piedras calientes. Con piedras calientes. Y bueno, nos desencontramos, así que
Esos masajes me los debe. Pero ¿qué pasó con ese instituto en Barcelona? Que era muy lindo, muy simpático. Sí, el problema fue muy bueno. Estuve 2 años. Mi intención era blanquear la imagen del Tantra, por así decirlo. Poner un instituto en plena avenida Diagonal a la calle para mostrar, mira, esto es mucho más que lo que cree la gente que es técnicas de sexualidad. Entonces me equivoqué al ponerle el nombre porque le puse Club de Tantra y nosotros estamos acostumbrados a voy al club, voy acá a River, voy a Boca, voy al club, como me crié yo toda mi infancia, voy al Club Villa Mitre. Y club en España es Puti Club. Y asociado con Tantra, claro, asociado con Tantra quedaba un Puti Club de Tantra. Entonces si yo le hubiera puesto escuela de yoga, no sé qué, pero por un lado mejor. Me puse este pendiente porque durante 2 años fui comerciante y me di cuenta que yo no soy comerciante, que soy artista. Entonces, digo, para recordar siempre que soy artista, me puse esto porque era un dolor de cabeza con el contable, con este, con el otro. Claro, y bueno. Bueno, y ahora con esta nueva faceta que es maravillosa, la posibilidad que los libros te dan, ¿no? La puerta a poder mostrarte y a mostrar técnicas increíbles que aprendiste. Y toda la parte oriental, ¿dónde la aprendiste? ¿Con quién? La he aprendido aquí en Buenos Aires, la he aprendido en la India, en la Universidad de Osho, y la he aprendido como autodidacta muchísimo, porque he leído mucho desde Khalil Gibran, Germán Hesse, Leo Buscaglia, Krishnamurti, Osho, Alan Watts, una cantidad de autores. Ahora me viene Samuel Volpin también, experto en filosofía oriental, Ramiro Calle, muchísimos autores que van llegando y vas empezando a hacer tu propia síntesis de todo lo que vas investigando. Entonces, bueno, sigo hasta el día de hoy investigando mucho. Ahora estoy especializándome en todo lo que es ADN, el cerebro, el cambio celular, el cambio energético que puede tener el ser humano, el cambio cuántico que podemos, el salto que podemos pegar. Ahora, Miami tiene una cosa fantástica en este terreno, ¿no? ¿Qué es lo que vos percibiste viviendo allá? Porque hay gente muy interesante. ¿Te pudiste conectar con profesionales que estén dentro de esta línea? Sí, Miami también lo uso como una desconexión. Si bien doy cursos ahí y estoy abriendo en diferentes ciudades de Estados Unidos, Miami, como es tan expansivo, que no hay montañas, por ejemplo, y después de venir de México, de España, de ciudades muy, muy, muy cerradas, para mí es como abrir un poco el aire, ¿no? Hay cosas mucho más lindas que en otros países y hay cosas que he hecho en falta, pero bueno, son etapas, me siento que el universo me lleva hacia donde tengo que ir y creo que si estoy en Miami, básicamente es porque está cerca de México, pero también porque es una ciudad que tiene mucho sol. Y el punto creo que fundamental ahora está en el sol, porque como muchísima gente sabe, los vuelos químicos, los chemtrails, están hechos de aviones militares para que el ser humano no tenga tanto contacto con el sol, porque el sol será el encargado de potenciar el cambio fotónico en las células. Entonces están desde hace muchos años bombardeando los cielos con químicos y siempre, si uno los investiga, siempre pasan estos aviones cerca del sol para hacer ciertas nubes sobre el sol. O mejor dicho, entre el sol y el ser humano. Ya se han hecho muchos congresos, sobre todo en Europa, de medicina holística, y hay mucha gente investigando el tema chemtrail y ha dicho todo lo que tienen los productos. Inclusive Nostradamus, en una de las cuartetas, dijo: en el futuro habrán arañas en el cielo. Entonces estos aviones pasan formando una tela de araña que se cree que tienen varios motivos. Uno de los motivos es que esos químicos bajan a la atmósfera y uno lo va respirando, entonces deterioran el funcionamiento de la glándula pineal, generan agresividad en la gente y distanciamiento, le hacen
le hacen sentir que necesitan una ansiedad, lo que impulsa el consumismo, y así hay toda una serie de plan macabro para que el ser humano siga siendo una oveja y no pueda ser un águila o un león. ¿Y quién maneja ese plan macabro? Esto lo maneja un grupo llamado Gobierno Secreto, desde Henry Kissinger a Rockefeller, a todos grandes magnates que tienen mucho contacto con la secta, digamos, de los Illuminati de Baviera, de diversas líneas masónicas. No todas las líneas de los masones son conflictivas, pero hay una línea, incluso una línea que se cree que desciende desde Egipto hasta aquí, que ha pasado el poder, que ha perpetuado el poder y que no lo quiere soltar. Entonces ese poder hay que manejarlo con una tecnología invisible, porque ya el ser humano no se adapta a la esclavitud, salvo en algunos países, o en algunos países comunistas como en China, que son el único país que no pasan los aviones. Entonces el objetivo de este grupo es crear un nuevo orden mundial, un orden en el cual todo el mundo haga lo que ellos quieren, a tal punto de crear una situación de pánico para que el ser humano quiera ponerse un chip en el cual, un microchip pequeño en el cual estuvieran todos los datos. Una vez que eso entra, ese microchip, tú ya dependes de la informática de ellos, ¿no? Ahora parece una película de ciencia ficción. Pero en algún lugar te toca, que eso es lo importante, y es importante que lo manifiestes y que lo hables, ¿no? Porque no solamente hay mucha gente que se atrevió a escribir todo esto, sino bueno, que lo estés hablando. ¿Y qué podemos hacer nosotros como humanidad, como sociedad en América, para tomar esa fuerza interna y poder evitar? Porque yo creo mucho en la energía del ser humano y creo mucho en la energía grupal y en la conciencia grupal. Entonces es muy importante todo esto, estemos o no estemos de acuerdo con lo que vos decís, pero ¿cómo podemos hacer nosotros como humanos para rechazar esto? Porque desde algún punto uno mira al cielo, está viendo esto. Lo podés hablar desde un lugar novelesco, lo podés hablar desde otra realidad, desde tus conocimientos, pero algo turbio hay. Sí, esa pregunta es la mejor pregunta, porque la gente se pregunta, ¿y qué hago para hacer la revolución, ¿no? Y es una revolución que está en tu casa sin salir afuera. Bueno, los puntos son los siguientes. Primeramente, hacer meditación. La meditación hace que cada persona se conecte, por más que esté el vecino o estés a 15 kilómetros. Es fantástico lo que pasó hace muy poco en toda América, América Medita. Aquí en Buenos Aires se juntaron más de 20.000 personas, en México se juntaron ciento y pico de mil personas, en Venezuela, en Bahía Blanca, en muchos países se han juntado muchas personas. ¿Por qué? Porque aquí entra la ley de Sheldrake, que es la ley de un científico llamado Rupert Sheldrake, la ley del campo expansivo, los campos morfogenéticos. Cuando uno hace meditación, eso empieza a generar una onda de radio mental. Entonces empieza, en vez de AM, problemas y conflictos, es FM universal. Entonces empieza a sintonizarse con esa FM, eso hace que el cambio, la conciencia individual se eleve, y también asimismo las conciencias individuales forman una conciencia grupal. Eso es como primer punto, la meditación. El segundo es programar un cuarzo, porque el cuarzo, y esto está explicado en la novela, el cuarzo es un detonante, es un expansor de la meditación, y poner el deseo de iluminación colectiva dentro del cuarzo. Si toda la gente empieza a poner dentro de su cuarzo, y en www.elsecretodeadam.com están los 18 puntos gratuitos para programar un cuarzo. Cuando tú programas el cuarzo empieza a, de la misma forma que el reloj, a emitir una pulsación para que eso se concrete. Entonces, beneficia en ese sentido. La alimentación, que también está contaminada, y hay mucho alimento transgénico, tiene que ser una alimentación sana y natural, energética.
Los momentos de soledad también tienen que ser importantes, dedicar un momento de soledad al día, porque la mayoría de la gente dice no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y eso hace que la persona no se conecte consigo misma. Y también eliminar el miedo de la vida, porque el miedo genera una vibración de baja densidad y proyecta más miedo. Atrapa otras cosas. Entonces hay que estar conectados desde la amorosidad, pero no un amor romántico, sino un amor inteligente en el cual uno esté abierto y despierto, informado, y no dejar que los noticieros contaminen la capa mental de cada uno. Sintonizar el corazón con el sol y el sol con el centro de la galaxia cada mañana, 2-3 minutos, para salir a la vida día a día conectados. Parece tan simple, ¿no? Y por otro lado, tan complejo, porque tenemos hábitos, cassettes, costumbres, que realmente despertamos hasta ahora con situaciones de dolor, no con situaciones de placer y de información. Guillermo, yo te agradezco muchísimo esto que acabas de contarnos, me parece hermoso que lo puedas hacer. ¿Y ahora qué? Tenemos muy pocos minutos, pero ¿qué pasa con Guillermo desde Miami? ¿O qué es lo que te gustaría para la humanidad, que estamos justamente en un momento muy especial, ¿no?, en la Tierra? Bueno, a mí personalmente estoy dando muchas conferencias y muchos cursos en muchos países. Estoy muy contento porque la novela ha salido en México con mucho éxito, en Estados Unidos, ahora saldrá en España a principios del año que viene y en Grecia, en griego también. Entonces estoy difundiendo todas las investigaciones, que no soy yo solamente, hay muchísima cantidad de investigadores, no solamente latinoamericanos, sino mucha gente de habla inglesa, alemanes, israelíes, hindúes, hay mucha cantidad de gente difundiendo, porque la masa crítica va subiendo, va expandiéndose. Entonces no hay que tener miedo. Hay mucha desinformación también por parte de los gobiernos para que eso no se expanda cada vez más. El miedo siempre ha sido el arma de ellos, la ignorancia. En estos momentos tenemos que tener la mente abierta, estar conectados unos con otros. Somos iguales en diferentes cuerpos y viviendo experiencias humanas. Entonces, si nos ponemos el mismo cuerpo todos, nos vamos a reconocer como iguales, porque decimos, mira 1,90 m como yo, tiene el mismo pelo, y decimos que el otro es igual. El juego consiste en sentirnos un igual en diferentes envases. Entonces tenemos que dejar un poco de pelear y darnos cuenta de que la solución viene uniéndonos y no separando. Gracias, gracias por estar. Y nos quedó pendiente saber un poquito más de Tantra, pero eso van a tener que entrar a la página de Guillermo, porque está muy bien explicado. Lo dejamos para otra vez. Gracias. Un gusto, Lucía.